Hola, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi canal, bien hallados seáis todos de nuevo a esta que es vuestra casa, a la casa de las historias militares y del mundo acorazado, que últimamente lo tengo un poco abandonado, será cuestión de en breve de recuperarlo. Bueno, hoy os quiero hablar de un tema que hace muchísimo tiempo que lo tengo en el tintero y es hablaros un poquito de la matanza de Nankin y de la unidad 731, de la que desde hace pocos años sé de su existencia y de, bueno, todo lo que ocurrió, todo lo que hicieron. El problema, principalmente, de los canales como el mío o similares, es que según qué temas a la plataforma pues, parece que no le gustan. La plataforma YouTube, ya sabéis, que principalmente está enfocada pues, a temas de música, a temas de cosas para los niños y cosas por el estilo cuando se hablan de historias un poco cómo os lo diría un poco un poco macabras o un poco susceptibles aunque sean históricas eh, las imágenes que se pueden poner en los primeros 30 segundos determinan si ese vídeo te lo van a publicar, no te lo van a publicar, si te lo van a dejar monetizar o no. El tema del monetizado no es para que tú ganes una fortuna, sino para que tú a lo largo de ese, de la vida de ese vídeo pues puedas ganar unos cuantos euros que te ayuden pues a poder reinvertir también muchas veces en la misma plataforma para que tus vídeos alcancen muchísimo más público del de que por sí tendrían. Pero bueno dicho esto os lo quería decir más que todo porque me ha pasado últimamente alguna historia con YouTube y, y nos han mandado un correo contándonos pues el tema de los problemas de la monetización de los vídeos. Al final la tendencia, yo ya sé cuál va a ser, que va a ser pues sencillamente como está pasando con el mundo de los juegos. O la gente se irá de la plataforma y se irán a otras pues que a lo mejor pagan menos pero están especialmente pensadas para eso. O bien... Realmente los canales más interesantes de YouTube pues serán de pago. Yo ya he visto alguno pues, de los que estaba suscrito. Pues que eh, si quieres ver todos los eh, vídeos, pues que cuelga un tal Phil, por ejemplo, que es de todo tema de War Thunder, pues tienes que pagar 5 euros al mes no es que sea ninguna barbaridad no creo que sea algo poco asumible honestamente pero bueno ya tienes que pagar y eso es una cosa que a veces nos cuesta a las personas asumirlo dicho esto empecemos a hablar un poquito sobre la matanza de Nankin y la macabra unidad 731 y empezar diciendo pues, que la China y Japón se llevan igual de bien, pues que lo pueden hacer pues, la India y Pakistán, que ahora están muy de moda, pero que es un tema que a corto plazo no me he planteado hacer absolutamente nada, más que todo por el tema de la oportunidad. Si no es que sale algún tema realmente interesante de fondo, no vamos a hacer las cosas para obtener visitas, porque si no, se me llena el canal de idiotas. Bueno, como ya sabéis, como ya os he dicho, el odio entre China y Japón viene de lejos y el conflicto sobre la propiedad de las islas Senkaku es uno más de ellos. Ya sabéis que además China está haciendo pues de las suyas, creando bases en el mar de la China meridional en zonas donde en teoría no podría hacerlo o son zonas internacionales o son zonas que pertenecen legalmente a otros países, pero lo está haciendo. Tiene el dinero, tiene los recursos y lo hace porque puede hacerlo. Pero en 1894 los japoneses tomaron y colonizaron la península de Corea, hundiendo la flota naval china y el régimen tuvo que firmar una humillante rendición y una paz que les costaría parte de Manchuria y las islas pescadores frente al Taiwán moderno. El 18 de septiembre de 1931 es una fecha que vive en la infamia en China, ya que ese día los japoneses realizaron lo que hoy llamamos una operación de falsa bandera. Fingiendo un ataque a su propio ferrocarril en su sector de Manchuria, culpando a los chinos y utilizando el incidente como pretexto para invadir toda esa región, a la cual rebautizaron con el nombre de Manchuco, instalando un gobierno títere regido por el último emperador chino, Henry Puyi. Y una década después extendieron su imperio con una crueldad que iba a conmocionar al mundo. Esa época no se conocía, bueno, en ese momento los japoneses actuaron como absolutas bestias salvajes y en el 32, en 1932, después de que una turba de chinos atacara a cinco monjes japoneses en la ciudad de Shanghai, la fuerza aérea japonesa tomó represalias Bombardeando toda la ciudad de manera indiscriminada, matando a miles de civiles. Cinco años más tarde, en el 37, los oficiales del ejército japonés fabricaron un nuevo falso incidente en el antiguo puente de Marco Polo fuera de la ciudad norteña china de Tianjin, en la que los japoneses tenían una guarnición bajo los términos de un tratado. Afirmaron que sus tropas habían sido atacadas por soldados chinos y con esa excusa lanzaron una invasión a gran escala sobre China lo que ocurrió después, bueno, eh, nunca se ha olvidado ni perdonado, menos aún teniendo en cuenta que los japoneses contemporáneos son reacios también a admitir sus crímenes de guerra del pasado. después de saquear y asesinar a través de shanghai, se embarcaron en una campaña que mostraría al mundo la naturaleza del militarismo japonés. Marcharon hacia la capital china nacionalista Nankín, matando, quemando toda su par, todo su paso e invocando el espíritu de Bushido o código del guerrero. Su ruta los llevó por Shushou, una de las ciudades más antiguas de China, famosa por sus bordados de seda, palacios y templos que figuran al lado del lago Taihu, y el 19 de noviembre bajo una intensa lluvia las tropas japonesas invadieron Shushou, la Venecia de China. Pasaron días saqueando la ciudad, capturando y violando a miles de mujeres y haciendo huir a la mayor parte del resto de la población. Una auténtica catástrofe humanitaria sin parangón en la época. El príncipe Asaka Yasuhito, tío del emperador japonés Hirohito, tomó personalmente el mando del ejército de 50.000 efectivos para irrumpir en Nanking luego de tenerla sitiada hasta lograr su rendición. Mataron sistemática, bueno, sistemáticamente a miles de prisioneros chinos, bueno, no voy a continuar este trozo. Bueno, eh, hicieron lo indecible porque no habían aceptado la rendición para no morir de hambre. Un soldado japonés llamado Azuma escribiría esta cronología. Cuando entramos, todo ese rebaño de ovejas ignorantes y gimientes se arrastraban por el suelo como hormigas. Me sentí muy tonto al pensar que habíamos estado luchando a muerte con estos esclavos ignorantes y algunos tenían 12 años de edad. En la noche del 17 de septiembre del 17 de diciembre, perdón, de 1939, los japoneses llevaron a miles de presos con las manos atadas a rodillas al río Yangtze y allí, de pronto, ametradoras japonesas abrieron fuego y en cuestión de minutos, en medio de gritos frenéticos de entusiasmo de los asesinos y el terror y la agonía de sus víctimas, cientos de chinos fueron asesinados o abandonados moribundos junto al río. Los japoneses llevaron a cabo sus matanzas con refinamientos de crueldad que horrorizaron al mundo que de pronto, fíjate que, que por dónde van las cosas, se quisieron enterar de lo que había ocurrido. En Nankín, después de haber matado a prisioneros de guerra, se volvieron contra la población civil y los cadáveres fueron dejados a montones fuera de las murallas de la ciudad, tiñendo el río rojo con sangre. Los soldados no solo mataron con sus bayonetas a miles de civiles, sino que enviaron orgullosos fotografías absolutamente macabras, algunas de las cuales eh, se pueden encontrar lamentablemente en Google con sus víctimas. Imai Mastake, japonés, corresponsal japonés en la zona, escribió que los muelles. Si a se dibujaba la oscura silueta de una montaña de cadáveres, mientras una centena de personas continuaba trabajando arrastrando los cuerpos ensangrentados, algunos todavía vivos y gimiendo débilmente con sus extremidades temblando. Otro correspondal, corresponsal, esto me está costando hoy, ¿eh? Yuko Mata relató, los que están en primera fila fueron decapitados y los de la segunda fila se vieron obligados a deshacerse de los cuerpos cercenados en el río de sus compañeros antes de que ellos mismos fueran igualmente decapitados. La matanza continuó sin parar desde la mañana hasta la noche. Occidente sabe y recuerda todo acerca de las atrocidades japonesas hacia sus propios soldados y civiles en la Segunda Guerra Mundial, pero a veces, a veces, o la mayoría de las veces, olvidamos que más de 15 millones de chinos morirían durante las campañas de Japón en su país entre 1937 y 1945. Antes de terminar el vídeo, quiero dedicar este vídeo en plan denuncia o en plan explicar las cosas como son, aunque la plataforma YouTube ya os digo que es un poco reacia a estas historias, quiero dedicar eh, este vídeo a todas las víctimas chinas eh, por parte de Japón que sufrieron en esta época tan absolutamente de alimañas, por no decir otra cosa peor. Pero bueno, es historia y la historia creo que hay que contarla. Continuemos. De hecho, muchos historiadores cada vez más se ponen de acuerdo en que la cifra incluso podría estar encima, por encima de los 50 millones, más allá de la cual haya sido la cifra real. Los japoneses se comportaron de una manera indecible impresentable hacia el pueblo chino y nunca han mostrado arrepentimiento por ello. Mientras los alemanes modernos son conscientes de los crímenes de Adolf Hitler y su pandilla o su cuadrilla, los japoneses modernos permanecen ajenos a los crímenes de sus propios antepasados o al menos la mayoría de ellos. Incluso algunos defensores del de ejército japonés han pedido perdón por su papel en la Segunda Guerra Mundial, pero más allá de las formas eh, o declaraciones políticas, un silencio ensordecedor persiste en las escuelas y universidades sobre el tema y existen también tendenciosas lagunas en los libros de texto, mientras que cada japonés se le enseña religiosamente que su país fue víctima de las primeras bombas atómicas. En fecha tan reciente como 2008, o sea, hace 11 años, el comandante de la Fuerza Aérea Japonesa, general Toshio Tamogami, publicó un ensayo en que sugería que eh, su ejército, su fuerza aérea, no había hecho nada de lo que avergonzarse durante la Segunda Guerra Mundial, quejándose de manera amarga, incluso. Diciendo que, incluso ahora, hay muchas personas que piensan que la agresión de nuestro país es causa de sufrimiento para los países asiáticos, y no es así. Sin duda, es una acusación falsa que nuestro país era una nación agresora. Vaya tela. Japón tenía derecho, por un tratado vigente, de actuar como lo hizo en China, mientras que Corea, durante su medio siglo como colonia japonesa, fue próspera y segura. Hay gente realmente que tiene la memoria de, de un pez, pero porque no se puede decir otra cosa. Tomogami además rechazaría los veredictos de los tribunales aliados para sus criminales convictos de la guerra del Japón del 45, catalogándolos como tratamiento bárbaro de las tropas enemigas. No deja de ser sorprendente que uno de los comandantes más antiguos del Japón haga afirmaciones de ese tipo en pleno siglo XXI. Pero, sin embargo, Tamogami no hizo más que escribir lo que muchos nacionalistas japoneses creen, incluidos algunos historiadores académicos. No solo el gobierno chino, sino también la gente común que se esfuerza cuando tales cosas se dicen en Japón. Y cuando los tribunales japoneses rechazan las demandas de la antigua China por esclavitud sexual y trabajos forzados que tantos documentales han podido ver aquí en Europa y que nuevamente, como pasa en muchos países, lo malo de fuera lo vemos aquí y lo malo de aquí se ve fuera. Es un poco la política y todo lo que comporta de bueno y malo y sobre todo cuando es malo. Pero pasemos ahora a hablar de la es, bueno, de la unidad 731 que muchos de vosotros ya conocéis, pero vamos a recordar un poco cuatro cositas sobre ellos. Y pocos japoneses reconocen la magnitud de las atrocidades cometidas mediante el uso de armas biológicas en la escalofriante y archiconocida unidad 731 y por las cuales nadie nunca fue castigado. Bajo su égida, miles de hombres, mujeres y niños, incluidos prisioneros extranjeros, morirían en terribles experimentos diseñados para probar los límites del cuerpo humano. Los experimentos de inenarrable crueldad cometidos allí superan fácilmente los que los nazis iban a hacer con los judíos durante la Segunda Guerra Mundial e incluso, y su máximo responsable, el siniestro y oscuro Shiro Ishii, comparado con Joves Mengele, el ángel de la muerte nazi, Hace parecer a este como un torpe principiante. Y eso que no quiero insultar a nadie que hubiera estado en manos del de desgraciado este de Mengele. Sin embargo, mientras Mengele fue condenado por sus atrocidades y buscado por todo el mundo para ser castigado, Siroisi terminó tranquilamente su vida con la comodidad de su hogar, como honorable y respetado ciudadano japonés, Ishii, un hombre belicoso, arrogante y bebedor, doctorado en microbiología e interesado en el uso bélico de los gérmenes, se hizo muy popular en el ejército al inventar un filtro para purificar el agua que fue muy apreciado por los militares, lo que le significaría ser nombrado profesor de inmunología en la Facultad de Medicina del Ejército de Tokio, donde instauraría oficialmente su investigación biológica con fines militares. La invasión de Manchuria en 1931 significó para Ishi una oportunidad única de poder experimentar sus armas biológicas y pidió expresamente al alto mando del ejército ser enviado a Machuco. Que era, lo, como, hemos, como os he dicho antes, pues el nombre que se le daba a nuevo japonés a Manchuria, para utilizar todos esos infrahombres destinados a morir de todos modos, utilizando sus vidas indignas para que pudieran proporcionarle conocimientos médicos que ayudarían a desarrollar las futuras armas químicas del Imperio del Japón. El primer emplazamiento de, en el cual se comenzaron los terribles experimentos de Ishii fue en la ciudad de Baine, donde las fuerzas de ocupación establecerían un perímetro de seguridad de medio kilómetro y utilizando a los habitantes de la zona como esclavos, construyeron cientos de edificios rodeados por un muro de protección y un castillo en el centro del complejo para ser utilizado como prisión y laboratorio, que se hizo tristemente célebre como el castillo Zhong Ma, el cual fue abandonado varios años después cuando una fuga de prisioneros lo tornó poco seguro. Para establecerse un nuevo y enorme complejo levantando una zona conocida como Pingfan, que oficialmente se conocería como el Departamento de Suministro de Agua y Prevención de Epidemias, la unidad 731 y extraoficialmente como la fábrica de la muerte. En Pingfan se ampliarían y perfeccionarían los sistemáticos denigrantes macabros y tremendos experimentos cometidos por humanos contra seres de su misma especie. Estos se habían iniciado en Baijin con una crueldad, una alevosía realmente indescriptible, eso sí, siempre bajo la supervisión de Shiro Ishi y secundado por un pequeño grupo de colaboradores que seguían sus enseñanzas sin miramientos y casi... Con el mismo nivel de horror y crueldad. En algunos de estos experimentos se sometía a los prisioneros a gases tóxicos, como por ejemplo el gas mostaza, ya sabéis lo que significa eso. Se les inoculaba con sustancias venenosas como el cianuro potásico o el fosgeno, o con gérmenes que habían sido cultivados en los laboratorios secretos de Ishii para ver, analizar y documentar sus síntomas en vivo, o sea, just in time, paso a paso, día a día, qué ocurría después de infectarse para ver su capacidad letal, su dosis mínima infectante, la efectividad de las vacunas que allí también se desarrollaban y los mejores medios para poder transmitirlos a través de la población civil. Realmente es tremendo. Para lo cual también... Eh, en vez de inyectar estas sustancias directamente sobre los sujetos, lo que hacían era dejarles un día, unos días sin comer y después les soltaban chocolates contaminados con toda esta clase de sustancias, galletas, comida variada o bien incluso bebidas como cerveza, agua, leche, café té y licores, incluso. Contaminados todos, o bien con algunas de las cosas, os diré, vacilos de la peste, antrax, muermo, viruela, hepatitis infecciosa, meningitis epidémica, gangrena gaseosa, tétanos, cólera, fiebre amarilla, tifus, difteria, sífilis, tuberculosis o salmonelosis, entre muchas otras terribles enfermedades y que no han trascendido exactamente cuántas y en qué cantidad al público, porque sencillamente estos estudios cayeron en manos de quien cayeran siguen siendo considerados secretos y generalmente los pacientes con determinadas patologías eran diseccionados cuando todavía respiraban y sin ningún tipo de anestesia para comprobar los efectos de la infección en los diferentes órganos antes de el cese de las funciones vitales en su mayoría se trataba de hombres mujeres y niños chinos aunque también trascendieron o pudo enterarse pues, de casos de eh, ciudadanos mongoles, soviéticos y coreanos que eran detenidos por el Kenpitai, la policía secreta japonesa similar a la Gestapo más o menos, y enviados en trenes o camiones negros, también conocidos como los boronki o cuervos, hasta caer en manos finalmente de Isi. Y sus secuaces. Y la verdad es que una de las partes bastante macabras, por cierto, que eh, leí sobre esta historia es eh, los estudios dirigidos por el doctor Yato Yoshimura que le interesaban saber los procesos de congelación y descongelación de manos, pies y piernas. El tema es que obligaban a ciertas personas a meterlos dentro de congeladores eh, hasta incluso 70 grados bajo cero. Y algunos los dejaban en el exterior de las instalaciones, mojándoles regularmente pues, todas las extremidades con agua. El tema es que bueno, se entrenaban pues, después amputando o viendo a ver qué procesos eh, se podían hacer servir para descongelar lo antes posible estos miembros y si sufrían o no daños después de hacerlo. Como ya sabéis, pocos testigos hay de estas atrocidades, ya que los que seguían vivos después de todas estas bestialidades pues eran sacrificados y los cadáveres incinerados. Sin embargo, este tipo de experimentos y crímenes atroces no fueron para nada en comparación a la absoluta impunidad eh, que sus culpables lograron obtener por parte de los que vencieron, al parecer ser, Además, él es, es que se, se ofreció a Ishii y a su equipo, pues el quedar. una parte de él, quedar libres de la horca, de la silla eléctrica, o cualquier castigo que a bien se les quiera o se les hubiera querido imponer, a cambio de ofrecer los resultados de sus valiosísimos estudios también se ha rumoreado que, bueno, los estados unidos desde, desde ese momento lideraron por muchísimos años los asuntos concernientes a la terrible guerra bacteriológica a nivel mundial. y también se rumoreó que el comandante en jefe de las fuerzas armadas en el pacífico, general macarthur, se vio obligado a firmar la inmunidad total de este equipo de, de monstruos. Cabecillas de la unidad 731 a cambio de una garantía, pues bueno, de entregar eh, todos los estudios a cambio de una garantía de inmunidad. Bueno, ninguno de los integrantes o cabecillas de la unidad 731 se enfrentó nunca a un tribunal, al menos por parte de los norteamericanos. No fue así en los soviéticos que sí enviaron a prisión a un Gulag, a 12 de sus miembros que eh, pillaron en vida después de juzgarlos en. Karborst, Siberia, y fue en gran parte a merced de los testimonios de supervivientes de estos campos que pudieron conocerse los infames archivos de Ping Fan. Bueno, hipócritamente, bueno, un portavoz del general Mark Arthur desautorizaría y desmentiría las declaraciones de los acusados por parte soviética, tildándolas de pura propaganda comunista, mientras afirmaba que ellos, después de una exhaustiva investigación, no habían encontrado ninguna, repito, ninguna prueba de la existencia de ningún programa de armas biológicas por parte del Japón. Y el más culpable de todos, el tal Ishii, vivió tranquilamente en Tokio hasta morir de cáncer de garganta en 1959 y muchos de sus colaboradores alcanzarían destacados puestos en la comunidad científica de su país, siendo nombrados, siendo nombrados decanos de facultades de medicina, gobernadores o incluso Presidentes de asociaciones médicas. Y de hecho, todos los presidentes menos uno y gran parte del personal del Instituto Nacional de Salud Japonés, fundado en 1947 por iniciativa de los Estados Unidos, parece ser que participaron directamente o indirectamente de este programa de armas biológicas. El experto en congelación Isato Yoshimura fue decano de la Facultad de Medicina de Tokio, consejero de la Expedición Antártica Japonesa, presidente del Colegio de Médicos de Kioto, primer presidente de la Sociedad Meteorológica Japonesa y galardonado en 1970 por el ministro de educación con la orden del sol naciente en reconocimiento a su carrera profesional y se dice que también es uno de los que estuvo ahí metido pero hasta el fondo. El hombre de confianza de Shiroishi, Ryoichi Naito, que fue fundador de una poderosa compañía farmacéutica, también se dice que estuvo metido en el ajo pero vaya, pero no, no hasta el codo, hasta arriba, hasta el hombro y el primo del emperador, un tal Taqueda, que había visitado la unidad 731 en varias ocasiones, parece ser que este señor tampoco no se libra de la historia, no por haber hecho nada directamente, sino por haber no haber impedido que siguiera ocurriendo, porque sabía perfectamente lo que allí estaba ocurriendo. Un poco lo que ocurre con el tema del holocausto Alemania con mucha gente que después pues yo no sabía, yo no no pensaba, algún rumor, alguna historia, pues bueno, el no haber evitado o no haber hecho lo imposible para evitar esta clase de eh, tragedias, pues bueno, te convierte prácticamente como si hubiera sido uno de los ejecutores. Como era de esperar, todos estos atroces antecedentes generaron una verdadera repulsa en la China popular hacia el Japón, que bueno, cada vez que hay un Cristo por las islas Senkaku, pues vuelve a salir todo el tema de la unidad 731, de todas las atrocidades, del tomo, todo el tema de las esclavas sexuales, eh, pues, que tenían los japoneses de mujeres chinas, bueno. Cualquiera que sean los motivos que tiene China, su comportamiento muestra una creciente voluntad de intimidar y amedrentar a sus vecinos y nadie está seguro de hasta qué punto Pekín presionará o seguirá presionando en su futuro, ya sabéis que cada vez es más poderosa China, en sus derechos en el mar del este de China, no el de meridional, sino en el este de China. Pero su manejo histórico de las relaciones internacionales ha sido a menudo torpe y brutal, y ha ido a la guerra en el pasado para hacer valer sus pretensiones territoriales. Ahora es más que improbable que eso ocurra, pero bueno, algún día sí que podría estallar algún conflicto en esta zona y poner, uh, yo no sé, poner la unidad 731, todo lo que os he dicho, pues un poco en boca otra vez de documentales e historias, pues ya sabéis esto de los lobbies, cómo funciona. Bueno. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido. Espero hoy ha sido un poco más serio porque la verdad es que se lo mereces como si hablas del Holocausto, hablas de estos temas. La verdad es que no te lo puedes tomar a gracia. Yo no me sale el hacerlo, honestamente. Le tengo mucho respeto y me gustaría dedicar eh, este vídeo a la memoria de todas las víctimas de esta pandilla de indeseables, de, de, de desgraciados, de monstruos. Y que bueno, espero que si no es aquí en otro sitio, pues hayan tenido finalmente su merecido. Nos vemos muy prontito. Eh, Trofal se despide. Eh, cualquier cosa que necesitéis, pues ya vamos hablando. Los libros de aquí atrás, eh, hablamos el próximo día. ¡Ven, Arenes! ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!